Buenas noches, les saluda Maricela Arañar. Hoy jueves 19 de abril del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El Ejecutivo promulgó hoy un decreto legislativo que sancionará con hasta 15 años de cárcel al lavado de activos. La mayoría de los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerró el día de hoy en terreno negativo. Es así que el índice general de la Bolsa local retrocedió en 0.54%, mientras que el índice selectivo cerró en negativo también con 0.34%. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el INCA, disminuyó en 0.33%. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo subió en 0.36%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas de días por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue un total de 12.84 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Ferreiro, Sociedad Anónima, con un total de 2.12 millones de dólares. El precio de los metales preciosos avanzaron luego de 4 días de pérdidas, gracias a la apreciación del euro frente al dólar. Incrementó el apetito por los activos riesgosos dentro de los que se encuentra el oro. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, los futuros del crudo en Estados Unidos cerraron a la baja por segunda sesión consecutiva, presionados por débiles datos económicos y una caída en el precio de la gasolina. Bajo ese contexto, el crudo West Texas Intermediate bajó en 0.39% para cerrar en 102,27 centavos dólar el barril. Finalmente, tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York tuvieron un comportamiento bajista. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En el caso de las bolsas latinoamericanas, cerraron hoy en terreno mixto. Es así que el índice de la Bolsa de Santiago de Chile, el IPSA, se elevó en 0.45%. Por otro lado, el índice de la Bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, descendió en 0.62%. Finalmente, el IGBC de la Bolsa Colombiana disminuyó en 0.83%. El decreto legislativo promulgado hoy por el Ejecutivo estableció que las personas que incurran en el delito de lavado de activos podrán ser sancionadas hasta con 15 años de cárcel. El ministro de Justicia, Juan Jiménez, explicó que esta medida permitirá procesar a los involucrados a estas acciones sin necesidad de comprobar un delito preexistente como narcotráfico. El ministro de Justicia señaló que el dispositivo regula la investigación, procesamiento y sanciones vinculadas al lavado de activos. La norma establece una sanción de cárcel no menor a 8 ni mayor a los 15 años para las personas que conviertan, transfieran dinero o bienes cuyo origen ilícito conocen.
La misma pena recibirán aquellas personas que adquieran, utilicen, guarden, administren o mantengan en su poder dinero cuyo origen ilícito conoce, con la finalidad de evitar su identificación, incautación y decomiso. El decreto establece que si una persona se sirve de su condición de funcionario público o agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil, la pena privativa de la libertad será no menor de 10 ni mayor de 20 años. También dijo que han incorporado a esta ley el delito de corrupción a fin de que se puedan incautar los bienes de los funcionarios que incurran en esta falta. Entre otras noticias, no se olviden de participar en el concurso de simulación de inversión en bolsa más importante del país, Reto de Inversión Virtual. Podrás realizar operaciones de compra-venta como si fueras un trader del mercado de valores peruano. Inscríbete gratuitamente a través de www.retoinversión.com. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB Valores Perú Solfin SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, la encuentras en www.bvl.com.pe, en el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al siguiente link, www.labolsaen4pasos.com, y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana.